saben. Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia. Hoy nos tocan dos pueblos, pero un cochazo. ¿Qué les voy a decir de este Maserati? ¿Qué les voy a decir de este Maserati que me han dejado, como siempre, en Grupo Julián? Escucha y mira, porque esto te interesa. Maserati. Uf. Como el viento mediterráneo del que toma el nombre, el nuevo Maserati Levante se ha realizado para dominar cualquier situación sin esfuerzo. Con un reparto de pesos 50-50, algo que no es fácil en un SUV con motor delantero, hace que el coche tenga un tacto deportivo y obviamente equilibrado. Esto es propio de una berlina deportiva, de un coche de manejo deportivo, con equipamiento completo para nuevos niveles de lujo, con interiores únicos de cuero premium, maderas nobles, metales con efecto platino, costuras de contraste cosidas a mano y, por cierto, diseñadas por Hermenegildo Ceña. Y como siempre para Maserati, lo primero sigue siendo la seguridad. Ojo, porque el nuevo Maserati Levante solo lo podrás encontrar en Castilla y León, en el Grupo Julián. Tenemos con nosotros a María Teresa. Encantado, María Teresa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Es alcaldesa o alcalde? Aquí hay un alcalde. Alcalde, perdón, alcalde, no alcaldesa. Alcalde. ¿Y te han metido a ti el marrón? Me han metido a mí el marrón, porque él se ha ido de viaje. No pasa absolutamente nada. Bueno, hoy vamos a hacer dos pueblos que están muy cerquita. Este es Villaute y luego iremos a Villanueva de Puerta. Muy bien. Cuéntame cómo llegamos aquí, que es muy facilito, ¿eh? Muy facilito es. Llegáis aquí saliendo de Burgos, tenemos 45 kilómetros dirección... ¿Villadiego? Villadiego, cogemos la autovía de León. Nos desplazamos en Villanueva de Argaño, cogemos dirección Villadiego y en Villadiego cogemos dirección carretera Masa-Saldaña. Saldaña-Masa. Entonces, a 5 kilómetros nos encontramos en este pueblecito al norte de Burgos. Pueblecito muy pequeñito. Muy pequeñito. ¿Cuántos sois? Tenemos un censo de 25 personas, donde viven todo el año, viven 15. Y en el verano aumenta un poquito más, A 30 o 40, ¿no? Porque es muy pequeño, Y nada, su primitivo nombre de este pueblo viene desde principios del siglo XIII por la jurisdicción del Duque de Frías. Ah, vino hasta aquí todo esto, ¿eh? Vino hasta aquí todo esto. En él podemos destacar la iglesia románica... Que luego la vamos a ver, de San Martín Obispo, y el torreón gótico del siglo XV. Caray. Obviamente es un... como casi todos los torreones se han destruido, estaban en muy mal estado. Aquí lo compró un particular, lo ha rehabilitado con, bueno, a mimo, según dice la Junta, ¿verdad? Sí, está a mimo, efectivamente. Prácticamente estaba destruida la vivienda y ellos lo han... Acondicionado y rehabilitado. Acondicionado, ¿no? Y rehabilitado. Podemos hablar del torreón. El torreón tiene una altura de 20 metros... con un espesor de los muros de 2 metros. Con lo que no hay ni frío ni calor. No hay ni frío ni calor. No se gasta uno con calefacción. Bueno, un poquito en invierno, ¿no? Pero bueno, con 2 metros. Bueno, con 2 metros de espesor. Entonces... era defensivo. Es defensivo. Se cree que en su época fue militar. Sí, con 2 metros de espesor. Sí. Era de los García Barona, que, bueno, parece ser que por aquí enraizaron a partir de a principios del siglo XIV. Uh-huh. Luego vamos a ver que ellos también tienen una capilla en la iglesia. Normal, claro. Donde tenían derechos reales a tener esa capilla y sus enterramientos. Hablando ahora del pueblo, que ya sabemos del torreón, ahora vamos a ir a la iglesia. Cuéntame un poco así los servicios rápidos que tenéis, pues tenemos, que supongo que dependéis de Villadiego, ¿no? Somos una pedanía de Villadiego, efectivamente. Uh-huh. Y los servicios que tenemos los médicos en Villadiego y todo el tema de comercio en Villadiego. Bueno. Somos pedanía de ellos, pues dependemos un poquito. Así nos molestan. Ellos. Efectivamente. ¿Verdad? Y el carretón, pues nada, pues a lo que está, cada uno a lo suyo, ¿verdad? Efectivamente. ¿Nos vamos a ver la iglesia? Nos vamos a ver la iglesia. Venga, María Teresa. La verdad es que son preciosas estas imágenes que nos está dando Susana, de esta iglesia de San Martín Obispo, con estos dos ábsides que no es muy habitual
María Teresa. No. Ver iglesias románicas con dos ábsides, muy poquitas, ¿verdad? Muy poquitas hay. Por eso tiene la peculiaridad, efectivamente, de tener un doble ábside románico, donde tiene unos muros con unos compartimentos, con unas columnas que van arriba rematadas con unos capiteles, con decoraciones de unas sirenas que se muerden la cola. Veo un monje. Bien, pues sí, lo que más se ven, son... caras, rostros, animales. Sí, animales raros, ¿no? Animales raros, efectivamente. Luego, la peculiaridad que tiene el ábside de la izquierda... Sí, porque el de la derecha no tiene no nada. No tiene nada. Pero tiene esa joya de ahí... Sí, esa joya, bueno, pues la peculiaridad de esa... Tenemos una ventanita, una ventana abierta en el ábside de la izquierda, en el cual va remontada en arco de medio punto, románica, como hemos dicho, y tiene unos adornos de unas escuadras y taqueados. Lleva también dos columnas con unos capiteles arriba que también llevan los mismos animales, que son las sirenas y esos animales raros que vemos arriba también en los capiteles de arriba. En la puerta de entrada también tenemos. En la puerta de entrada tenemos un triple arco de medio punto, donde apoya en unos capiteles que también llevan unas decoraciones vegetales. Nos faltan las columnas, que no sabemos si nos las han robado, nos las han llevado o dónde están. Bueno, pues vamos a entrar dentro. Sí, perfectamente, entramos dentro. Vamos a verla por dentro. Pues ya estamos dentro, qué bonito. Bueno, aquí es la capilla que nos has hablado antes, ¿verdad? Esta es la capilla que hemos hablado antes, que es de los García Barona, que son los que estaban en el castillo. Uh-huh. Como podéis ver, el retablo es muy sencillo, es de madera sin dorar. Tiene... Se acabó el dinero ahí, se les acabó el dinero. En medio tiene la Virgen de Nuestra Señora de Armiño, que es del siglo XV. Y bueno, como se ha hablado antes, a esta capilla pues tenían derechos reales los de la torre. Y por eso tenéis los enterramientos, que son los sarcófagos que les enterraban a ellos. Cuanto más cerca del Señor... Pues sí, se suponía creemos que están saqueados porque por aquí estuvieron los franceses, porque han aparecido huesos cuando salieron los de las tumbas. ¿Vale? Bueno, aquí me gustaría saber sobre todo que hay que echar una mano, porque con esta iglesia tan bonita... Sí, tú lo has dicho. El techo yo considero que se nos está cayendo un poco, ¿no? Se nos está cayendo, no. Como, o sea, que no podemos venir por si acaso nos da una teja. Sí, es verdad, sí, lo estamos sí, viendo aquí. Sí, es una pena. Pero bueno, pues a ver si con ayuda de la Diputación, el Arzobispado, nos pueden echar una mano para poder seguir seguro con ella. Seguro que sí, seguro que y sí. Y acabar con lo que es la cubierta, que es lo que nos queda. Como puedes ver, pues por dentro está toda ella, está, antes estaban encaladas. Habéis sacado la piedra, ahora precioso, hemos sacado sí. la piedra. Como ves, tiene dos naves. Esta que tenemos aquí a nuestra espalda es la nave principal, el presbiterio. Tiene un arco apuntado, ¿no? Apuntado, donde le sujeta, va sujeto con unas columnas, y en las columnas lleva unos capiteles que llevan una vegetales. Decoración muy sencilla, vegetales. Efectivamente. Muy bonito, y una iglesia además muy cuca. Muy cuca, que hay que potenciar y cuidar. Sí. Lo decimos así. Sí, efectivamente. Luego tenemos el retablo, que el retablo es muy sencillo, es del siglo XVII, y en medio tenemos a nuestro patrón, San Martín Obispo, a la izquierda tenemos a San Pedro, a la derecha tenemos a San Francisco, y arriba... Un crucero iba a decir yo, una crucifixión. Exactamente, una crucifixión. Y... ¿Y poco más? Y nada menos. Y nada menos. Pues María Teresa, muchísimas gracias. Dime. No, os tenemos que enseñar otra joya que tenemos allí, que es la pila bautismal. Pues ya la estamos viendo, cuéntame. Pues mira, la pila bautismal es una pila que es románica, es toda de una pieza. Se ve. Y tiene una peculiaridad que al ser de una pieza, lo que son las bandas al hacer
las figuras, bueno, no las figuras, sino... No coincide. Las arriba. Siluetas. Las siluetas, perfecto, eso, no me salía la palabra. No pasa nada. Las siluetas no coinciden, uh-huh. Lo que es toda la parte de arriba con la parte de abajo. Y bueno, es lo que os podemos decir de esta iglesia, pues que aquí abrimos... tenemos otras dos imágenes un poquito también, son tallas de, que es la Virgen del Rosario y San Roque. Pues nada, aquel que quiera venir a visitarlo, que abriréis las puertas. Perfectamente, aquí estamos para ello. Aquí estamos para atender a todo el que venga y si nos pueden echar una mano económicamente. Ojalá. Ojalá. Me voy a Villanueva. Perfectamente, aquí pues. Aquí te dejo para que apagues todas las luces y todo. Muy bien, buen viaje. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Adiós, hasta luego. Ya nos encontramos en Villanueva de Puerta, muy cerquita de donde acabamos de estar y vaya día hemos escogido también porque qué frío hace. Y aquí tengo a Serafín. Serafín. Buenos días, Gerardo, ¿qué tal? El señor alcalde, ¿no? Sí, señor. Entre otras cosas porque tiene manos de trabajador porque es un gran escultor, hombre, pintor. Soy trabajador, trabajador. ¿Haces de todo? Bueno, hacemos lo que podemos, hay que pasar el rato de alguna manera, ¿no? Bueno, ya sabemos dónde acabamos de venir y simplemente... Para llegar a Villanueva de Puerta es coger una carretera, ¿verdad? Sí, claro. Si vienes por Villadiego, bueno, el punto de referencia Villadiego, llegar a Villaute, donde hemos estado anteriormente, y luego ya la desviación a la izquierda, uh-huh. Que es la que marca la indicación de la piedra. La piedra. Y luego si vienes de Burgos, Burgos-Aguilar, la carretera, en la piedra, pues también desviarnos hacia Villadiego. Bueno. 11 kilómetros. Es un pueblo de montaña, porque además, como veis... El entorno es montaña y muy bonito también. Por ¿A cierto. Qué se dedica la mayor parte de la gente? Bueno, la mayoría aquí ahora mismo es agricultura. Uh-huh. Antes había muchísima ganadería porque es un pueblo ganadero. Y bueno, pues una parte de mi familia que siempre nos hemos dedicado a la construcción, el resto ganadería y uh-huh. agricultura. Serafín, está viviendo ahora Villanueva de Puerta un momento especial, ¿no? Por esto del tema del Geoparque de las Loras, ¿no? Sí. Pertenece, va a pertenecer a todo esto, ¿no? Sí, sí, claro, porque tenemos aquí las montañas, esta es la que ves al fondo, es uh-huh. la Lora. Luego tenemos ahí a la izquierda otra también bastante, que es la que divide la zona montañosa, digamos, del Cantábrico con la meseta. Era lo que comentábamos, el paso de la zona de Cantabria con la meseta. Por ahí era por donde transitaban antes pues todas las mulas que bajaban a las ferias a Villadiego. Qué bien. Y es el paso ese. Como de servicios, son muy parecidos a los de Villaute, tampoco vamos a perder tiempo. Sí, es lo mismo. Pero sí, similar. En los no servicios. Los no Poca servicios. Cobertura, no nos ve la 8. La 8 nada. Quéjate, nada. Ahora es cuando Me hay quejo, que quejarse. Sí, hay que poner alguna solución al tema de la 8, que es el programa de Burgos, que el que interesa ver, que el resto de los programas, pues oye, aparte que no... Bueno, esto nos toca de cerca, entonces es lo que hay que ver. Y con las parabólicas que tenemos, esta faena que nos hicieron, pues cuando hay nieve no se ve, cuando anda viento tampoco, cuando hay lluvia, igual, o sea... Cada Menos dos, mal que este año ha sido seco y habéis visto todos los días la tele, ¿no? Sí. La tele la vemos, aunque no haya señal. Sí, pero claro, con nieve no. Pero vemos la tele. Eso, el aparato, ¿no? Lo que sale dentro, nada. O sea, que ese es el tema. Y bueno, por lo demás, pues tenemos señal wifi, que ahí tenemos... Y una asociación, está, la asociación preciosa, la asociación está muy bien, sí. Además, es el punto de reunión de toda la gente. Y bueno, le ha dado un poco vida al pueblo porque... Oye, ahora puedes hablar con la gente y, oye, que está muy bien. Además, organizamos viajes, cada año hacemos una excursión por ahí fuera para conocer cosas y, oye, que le da vidilla. Serafín, háblame rápidamente así de naturaleza porque tenemos aquí cosas que solo hay aquí en Burgos. Exacto.
pertenecemos. Bueno, ahora vamos a entrar dentro de lo que es el Geoparque de las Loras, que ya está declarado por la UNESCO, yo creo que sí está concedido, y también pertenecemos a la zona CEPA, zona de especial protección de aves. De aves. Y bueno, pues hay infinidad de aves. Hoy, obviamente, no están para cantar. Hoy están escondidas, claro. Están escondiditas, sí. Y bueno, pero pues, vendremos para el programa de Nuestra Tierra, ¿eh? Y vendremos a ver las aves. Me parece muy buena idea. Y bueno, pues tenemos cosas muy interesantes, tenemos muchas orquídeas, hay muchísimas especies de orquídeas distintas. Luego tenemos alisos, tenemos dentro de la provincia de Burgos hay tres especies de plantas insectívoras, pues aquí tenemos dos. Caray, mira. Sí, las droseras estas. Y bueno, pues que está todo muy bien, el aliso, que tampoco hay en esta zona. También hay zona de dinosaurios este, pues, con grandes. Bueno, fósiles tenemos fósiles. Un montón también, sí, toda la zona de del Triásico y eso, pues tenemos muchos fósiles. Vamos, belenites, lo tenéis todo, como dice aquel, menos a mí. Lo que nos falta es gente, eso es jóvenes. Mucha gente, en muchos pueblos me dicen, Serafín. Sí, ha bajado la población en toda, bueno, prácticamente en toda Castilla. Otra pregunta que te quería decir yo, ¿por qué esto de poner calles a gente de Burgos, gente conocida y famosa de Burgos, actuales y no tan actuales? Sí, bueno, pues es que hay que dar valor a lo nuestro. Me parece bien. Entonces, oye, qué mejor que gente de Burgos. No hay, ya ves, tenemos, por ejemplo, a José Antonio Ortega Lara, que me parece un tío muy competente, a Purificación Santa Marta, una maravilla de mujer. La hemos visto a Maya Arzuaga, por supuesto, sí. Y bueno, pues tenemos a Diego Marín Aguilera, el primer hombre que voló, de los últimos de Filipinas, a Marcelo Adrián. Bueno, pues hay una variación de gente, no da de sí para todos el pueblo, no tenemos calles, pero bueno, gente para poner teníamos pues un montón. Me parece una idea súper especial. Y hay que dar valor a lo nuestro. Es verdad. Que en otros sitios hacen homenajes a gente que no se lo merecen, pues aquí nosotros, a gente competente. Pues nada, vamos a seguir conociendo el pueblo. ¿Te parece si vamos a esa pedazo de iglesia que veo desde aquí? Muy bien, vamos, vámonos. Para allá. Cuesta, ¿eh? Bueno, hemos llegado a la iglesia de Villanueva, que nos la va a explicar ahora Serafín divinamente. Dice que esta no han quitado todavía, que está blanca, sí, pero ya quitaremos. Está blanca y verde. Ya quitaremos la para que salga la piedra, ¿no? Complicado. Pues ya estamos dentro de la iglesia de San Millán, ¿no? Y que me vas a explicar un poquito. Bueno, pues intentaremos a ver qué tal se nos da. Llama la atención a mí, al entrar, la grandiosidad, ¿no? Con estas bóvedas que son una maravilla. Sí, pues como ves, tiene dos naves, son bastante amplias, con dos columnas centrales. Las bóvedas, pues unas bóvedas decoradas con forma estrellada. Tenemos el altar mayor, que está dedicado a San Millán Abad, con, bueno, tenemos ahí con el demonio, luego tiene otras escenas de su vida, cuando está predicando, cuando está pues cuidando las ovejas y demás. Luego tenemos un sagrario que es lo más, yo creo que es lo más interesante. Sí. Y tres calles cada una. Sí, está los santos que tiene ahí, que tiene a San Pedro, San Pablo, luego también está Domingo, me parece que es, y no sé, alguno más. Hay algún obispo, y Cristo resucitado. Luego también tenemos el altar este, que es de forma circular, que este es más, un poco más diferente a lo que se suele ver por ahí, ¿no? Forma circular, este también está dedicado, bueno, a la Virgen María, es de del siglo XVII posterior, lo mismo que el de la sacristía. Y bueno, pues están todos restaurados, ¿verdad? Sí, están. Aquí el pueblo ha hecho un esfuerzo, por lo que se ve. Están restaurados. Bueno, también hemos tenido ayuda de Adeco Camino, que ha sido fundamental, porque los teníamos apuntalados ya, porque estaban totalmente desplomados. Se habrían ido al suelo, pues en 4 días. O sea, que si se pueden ver ahora, pues es por eso, por estar restaurados. Que, pues oye, también ha habido que hacer un esfuerzo por parte del pueblo y eso, y sí, bueno, pues oye, lo hemos logrado. Serafín, también la pila es importante, la pila bautismal, la pila, que tenéis ahí preciosa. La pila es románico también y es de una pieza, piedra caliza, y bueno, está decorada en la base, no es que sea tan bonita como otras que hay por ahí, pero vamos, también tiene su importancia. Noto aquí muchísima humedad, ¿no? ¿Qué se podría hacer o...? Pues es que había un proyecto para haber hecho una zanja de saneamiento exterior, todo lo que es
el perímetro de la iglesia, pero los dineros no llegan, entonces el pueblo no puede meterse en todo ese... Es un presupuesto bastante alto. Sí, sí, pero habría sido lo suyo y pues ya ves que está un poco... Un poco bastante. Y no es que esté descuidada, es que no hay otra. Con una cota que tenemos de más de 1,50 de desnivel de la parte exterior al, claro, a la base de la iglesia, el agua, pues el agua se filtra y ahí está, ahí está. La cubierta está bastante bien porque se restauró hace unos años. Y bueno, hay goteras, digamos, que no tenemos. Sí tenemos en el husillo de la escalera de caracol, que también queremos a ver si se puede arreglar, porque la escalera es preciosa. Pues nada. Como veréis ahora, es una escalera de piedra. La estamos viendo. De caracol, chulísima. Pues vamos a ver los puentes. De acuerdo. Pues venga, tira para allá. Vamos para allá. Nada. Toca aquí en este clima de Burgos, las cosas son así. ¿Dónde me llevas? Ah, oh, ya veo dónde me llevas. Ya veo. Luego, esto es una antigua fuente romana, yo creo. La fuente de toda la vida donde se ha cogido agua desde siempre. Es una fuente de pila subterránea. Aquí venían las abuelas a por agua cuando no. Claro, cuando llegó el agua, en el 60 por ahí. Pues no recuerdo, pero sí, bueno, hasta entonces siempre, incluso hoy en día también lo recogen, pero ahora ya más que nada es para regar por aquí la zona hasta de huertas. Pero vamos, es una fuente de bóveda de cañón y tiene el... Aquí se conoce que tenía antes una puerta para que la gente no se cayera, que yo ya sé de alguno que ha ido abajo al hoyo. Tampoco cubre mucho así. No, uno 10 de agua. Bueno. Pero bueno, suficiente para... Un niño sí, para un niño sí. Y bueno, aquí la forma que tiene esta, seguramente era para meter el botijo, que era lo que se utilizaba entonces, y poder, la puerta seguramente tendría aquí también un huequecito, para meter el botijo, con una soga, ¿no? O con la mano simplemente, y luego aquí tiene el rebosadero. Está fría, que, ¿eh? Está fría. Está fría, joder. Pues mira. No, deja. Prueba. Y madre, bueno, este agua vierte aquí al río, al arroyo este que baja por ahí. Y nutre a todas las... Sí, vamos, es de poquito caudal, como veréis, que luego apenas baja, pero vamos, la fuente es bonita y además está bien conservada. Estos romanos sabían demasiado. Que sí sabían. Madre mía. Pues vamos a ver otra cosa de los romanos que nos han dejado en herencia y ahí ya es donde vamos a despedir este programa de estos dos pueblos. ¿Te parece? Del puente, vale. Venga, por favor. Vamos. Paseo más bonito, ¿eh? Sí, para terminar. La verdad que sí. Pasamos sobre el puente romano. Pasamos y nos quedamos. Y nos quedamos en... Para despedir. Me gusta más este. Es más bonito. Serafín. Es más pequeñito, no sé cómo, ya ves. Sí, pero el entorno... Sí, claro. Me gusta mucho más, ¿no? Es más, como más acogedor este rinconcito. Esto de pisar donde hace miles de años... Bueno, miles. Mil y pico. Sí. Como que dices, estos romanos lo hacen bien, ¿eh? Lo hacen bien. Está dando buen resultado. No tenemos atril, pero bueno... algunos sí que ha caído abajo. Bueno, no hay mucha altura. Ahora no. Bueno, altura es la misma, pero caer al agua fresquita no tiene que hacer mucha gracia. Pues nada, nos gusta despedirnos aquí, aparte de por el puente, obviamente, porque me gustaría ya decir que veo muy cuidado el pueblo en cuanto a naturaleza se refiere, ¿no? Todo muy cuidado, con unas especies
que no son habituales. Pues nada, justo llega el panadero, yo te doy la mano, Serafín. Bueno, muchísimas Gerardo, gracias pues, por habernos acogido también. Gracias en los por dos la pueblos. Visita y cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Es un placer. Sin problema. Nosotros la semana que viene estaremos aquí en la 8, esta vez en la Ribera del Duero, dando otro paseo por la provincia. Adiós. Adiós.